hmm <gasps> Hermanos, muy buenas tardes. Les saluda el Padre José Alfredo Jordán de los Heraldos del Evangelio. En esta ocasión tengo la alegría de compartir con ustedes eh, esta novena del Sagrado Corazón de Jesús en su quinto día. Eh, cada uno de esos días está siendo transmitido eh, a través de este canal de Facebook de los Heraldos del Evangelio por uno de los hermanos de nuestra comunidad. De esa manera eh, queremos manifestar eh, que todos nosotros estamos queriendo compartir con ustedes eh, la, eh, esta oración tan bonita que se llama el Sagrado Corazón de Jesús. Ustedes han visto ya la, las anteriores transmisiones, los anteriores días de la novena, y eh, ah, han, han visto que en la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús están las promesas que el Sagrado Corazón de Jesús hace para sus devotos. En esta ocasión, nosotros tenemos, eh, eh, vamos, a, vamos a meditar eh, la... Tres de esas doce promesas que, que hizo el Sagrado Corazón de Jesús, la sexta, perdón, séptima, octava y novena promesas del Sagrado Corazón de Jesús tan importantes para nuestra vida espiritual. Eh, la séptima, octava y novena las voy a leer, eh, dice así. Séptima eh, promesa. Las almas tibias se harán fervorosas. Octava promesa. Las almas fervorosas se ele elevarán a rápida perfección. Novena promesa. Bendeciré los hogares donde la imagen del Sagrado Corazón de Jesús esté expuesta y sea honrada. Ustedes saben que toda devoción tiene que llevar a la santificación. No puede ser de que una persona tenga devoción, en este caso al Sagrado Corazón de Jesús, que puede ser, por ejemplo, el detente del Sagrado Corazón de Jesús, o podría ser de repente eh, la imagen propia del Sagrado Corazón de Jesús, tanto eh, en escultura como la tenemos aquí en nosotros, o un cuadro como lo podemos tener, y de hecho muchas casas lo tienen en, la, eh, en sus hogares, eh, no, no es un amuleto, no es un simple recuerdo, sino más bien es una manera de recordar la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando uno tiene el escapulario de la Virgen del Carmen, cuando uno tiene... La medalla del Sagrado Corazón de Jesús, cuando uno tiene una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en su casa, esos objetos religiosos nos hacen recuerdos, nos hacen memoria, nos evocan el, la, a la, la imagen a la cual les representa. Entonces, inmediatamente el alma humana se remonta, hace su reflexión y en, en su reflexión hace eh, ese propósito de mejora. Entonces, como una consecuencia natural de quien es eh, verdaderamente devoto, de quien está verdaderamente acercándose a Dios eh, a través de una devoción, entonces comienza la mejoría. Por eso es que los tibios se hacen fervorosos y por eso es que los fervorosos llegan a un grado rápido de perfección. Entonces, tener una imagen del Corazón de Jesús en la casa, no consagrar la familia al Sagrado Corazón de Jesús, tal y como lo pidió eh, nuestro Señor cuando se apareció eh, en esta famosa aparición a Santa Margarita María Lacoque, no es otra cosa sino pedirle que Dios transforme nuestra casa, o sea, nuestro corazón, y nos haga verdaderamente de Él. Entonces, con estas consideraciones, hermanos, vamos a recitar esta novena llamada así, novena irresistible al Sagrado Corazón de Jesús. Irresistible, ¿por qué? Porque Dios no se resiste a las súplicas de aquellos que verdaderamente quieren ser transformados. Pero también irresistible, ¿por qué? Porque el alma que quiere ser transformada no se resiste a tanta y tanta, a tanta gracia que Dios derrama en las almas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Novelena irresistible al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Jesús mío, qué dijiste? En verdad te digo, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y aquí que yo toco, busco y pido la gracia de la transformación de mi alma. Si soy tibio, volverme fervoroso. Si soy fervoroso, volverme eh, y rápidamente a un grado de perfección grande. Y que el sagrado corazón de Jesús habite verdaderamente en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro corazón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío, que dijiste: En verdad os digo, Cualquier cosa que pidáis a mi Padre en mi nombre él os concederá. Y aquí que a vuestro Padre en vuestro nombre te pido la gracia de que, de si ser tibio me convierta en fervoroso, si soy fervoroso me convierta rápidamente en, eh, en un grado alto de perfección y que Dios el Sagrado Corazón de Jesús habite en mi casa, en mi hogar, en mi corazón. Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Comeré un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío que dijiste: En verdad os digo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí que apoyado en la infabilidad de vuestras santas palabras, os pido la gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh, sagrado corazón de Jesús, a quien una cosa, única cosa es imposible, esto es, la de no tener compasión de los infelices, ten piedad de nosotros, miserables pecadores, y concédenos las gracias que os pedimos por intermedio del corazón inmaculado de vuestra y nuestra Madre. San José, amigo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Hermanos, ahora terminamos impartiendo la bendición. Eh, los invitamos a que el día, de la mañana, el día de mañana, a esta misma hora, se conecten para continuar con esta novena a Jesús, que muestra su corazón, que tanto amó el mundo y que tampoco fue amado. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo. Y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Salve María.